El político que quieras, quien tiene departamentos en otro país a base de la corrupción y solaparlos y ser parte de ello, pues a mí me parece realmente una enorme distancia con respecto a mi persona. ¿Usted está convencida que Ricardo Anaya es corrupto? Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí, de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Distinguir. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. Bienvenidos a Zenit Noticias una vez más. Solo te pido que te suscribas y me regalen un like para poder seguir. Comenzamos. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum narró el modus operandi de Jorge Romero y compañía y recordó denuncia de Margarita Zavala sobre recursos para la reconstrucción que habría desviado. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces, de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces, a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces, Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero... incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa hace ya años lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno en el 2018, creo. De ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo, pero todavía pudieron hacer. Después que la presidenta de México en la mañanera exhibiera a Jorge Romero, se atrevió a decir esto en redes sociales. ¿Es usted hablar de mí? Ni siquiera me han dado mi constancia de triunfo y usted ya me hizo el honor. Vamos bien, estoy seguro que el PAN le seguirá dando de qué hablar. Doctora Sheinbaum, usted es la presidenta de México. Usted públicamente renunció a su militancia partidista por considerar con justicia que debe gobernar para todas y todos. ¿Está usted comenzando un nuevo gobierno? ¿En verdad es así como habrá de conducirse con la oposición? ¿Con los que simple y sencillamente no opinamos igual que usted? Yo llevo meses señalando que el PAN debe ofrecer un diálogo institucional por la gente, para atender las necesidades y los problemas de la gente, a la que todas y todos queremos ayudar. Y ante esta propuesta de diálogo, su respuesta es calumniarme desde la titularidad de la presidencia de México, con toda la fuerza comunicativa del Estado. ¿Es así como usted renunció a su partidismo? ¿A esto nos habremos de atener los que pensamos distinto en este país? Usted, presidente, es quien debiera convocar a la unidad nacional, a nuestra integración como sociedad, no a su división, no a su pugna, sea cual sea la opinión de cada quien. Usted alude a señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto, ¿por qué no hay ninguna imputación contra mí si este tema ya tiene más de 2 años? Ni una sola imputación, ni una sola. Nosotros, pese a la bienvenida que me dio, insistiremos en el diálogo público, transparente,
porque hablando es como se entiende la gente. Queremos hablar para encontrar soluciones a los problemas de a de veras en nuestro país, como los lamentabilísimos hechos que hemos vivido los últimos días. Le pongo un ejemplo. Ante la tragedia recién ocurrida en Querétaro, nuestro gobernador convocó de inmediato a todo su sistema de seguridad estatal y municipal, junto con el federal, para atender y evitar que vuelvan a suceder acontecimientos así. En Guerrero, ante una tragedia similar, su gobernante decidió ponerse a cantar. Por eso urge un diálogo, para encontrar soluciones en conjunto y poderle dar paz a las personas. La invito a que reflexione si en verdad este es el camino que quiere usted para México. Si quiere un segundo piso de descalificaciones, de señalamientos, de apodar al contrincante. O si quisiera poner su propio sello, el de usted, para reunificar y conciliar a nuestro país. Nuestra conciliación se la merece México y su gente. Y usted es su presidenta. Está en sus manos la ruta y destino del país. Créame que en la oposición, en el PAN, sabremos entender su respuesta. Yo le deseo bien. Y la patria es primero.